योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि Me inclino con mis manos ante el eminente sabio Patanjali, quien eliminó las impurezas de la mente a través del yoga, del habla a través de la gramática y del cuerpo a través de la medicina. Hola, buenas tardes a todos. Porque este pranam mantra, porque recordamos Patanjali. Se cree que Patanjali vivió en la India durante el siglo II antes de Cristo. Hay tres grandes obras escritas por él. Una sobre los aforismos sobre Panini Sutra, una obra muy famosa en gramática sánscrita. La segunda son los aforismos sobre filosofía de yoga, Patanjali Yoga Sutras. La tercera es sobre un texto médico llamado Patanjali Tantra. Los aforismos sobre filosofía de yoga estaban ocultos, escondidos desde el 1200 después de Cristo hasta el 1900 después de Cristo, hasta que Swami Vivekananda otra vez los proclamó en frente de la humanidad. Los aforismos son muy útiles para controlar la mente y avanzar en la vida espiritual. Uno de los aforismos de Patanjali dice que Satya, la verdad, es el primer paso o la práctica más importante para un aspirante. También nosotros podemos recordar Sri Ramakrishna decía que Satya es un tapasya por Kali Yuga, porque siempre hay condiciones que esforzamos a nosotros para decir más lejos de la verdad, alguna cosa más lejos de la verdad. Entonces, la verdad es el primer paso o la práctica más importante para un aspirante. Si pensamos, podemos entender que si no decimos la verdad, ¿cómo podemos ser una buena persona? Alcanzar al Dios está más allá. Si hubieran dicho la verdad, todos habrían alcanzado al Dios. En algunos centros en India tenemos clases de yoga, lecciones morales para los niños durante el verano, cuando tienen más o menos un mes de vacaciones. O algunos todos los domingos. Y desde estas clases, muchos se reunieron como Juan de la Orden. Ellos vienen a las 8 y se van a las 12 con un riquísimo desayuno. En una de estas clases, cuando un joven brahmachari entró, los niños estaban muy inquietos. El brahmachari trató, pero no pudo controlarlos y tuvo que dejar la clase en medio y salir. Él no tenía ningún título para mantener a los niños y tampoco tenía sus propios hijos. Entonces fue una muy mala experiencia para él.
Cuando le explicaba todo a su jefe, el jefe le dio una solución. Él no quería ir a la clase el día siguiente, pero el monje mayor, el jefe del centro, dijo que él tenía que hacerles repetir el mantra OM por lo menos 10 veces antes de empezar una clase. Al día siguiente, cuando se fue para tomar la clase, hizo comenzar la clase con OM y fue exitoso. Los niños primero empezaron a decir OM suavemente y después con toda la energía, porque por naturaleza los niños quieren gritar. Entonces empezaron a decir a mantra también en voz alta. Ellos no sabían que esto era una medicina para ellos. Los siguientes 40 minutos estuvieron callados y el brahmachari pudo terminar la clase sin ninguna dificultad. Si hubiera sabido este truco antes, no habría ido a la clase antes. Es una forma fácil y más solicitada para tranquilizar o calmar la mente inquieta. Creemos que esta palabra significa algo más allá de Dios, porque OM es la base de todos los sonidos. Pero el problema es cuando estamos enojados, olvidamos todas las sabidurías. Como la nube cubre el sol, de la misma manera la ignorancia cubre los conocimientos. Cada pensamiento que tienen en la mente posee su contraparte en una palabra. Esta parte desde Patanjali Yoga Sutras, y hay un mantra que dice Tajjapas Tadartha Bhavana, no, anterior es como Tasya Vachaka Pranava, Tasya Vachaka Pranava, Pranava. Cada pensamiento que tienen en la mente posee su contraparte en una palabra. La palabra y el pensamiento son inseparables, como mate y argentina, ¿no? Separado. Dije antes de mi designación acá, preguntaron los monjes, ¿de dónde iba a ir? Dije Argentina. Oh, fútbol, usted iba a jugar fútbol en este lado, ¿por qué Argentina? Entonces, estas palabras, ¿no?, son inseparables. La parte externa de una y la misma cosa es lo que llamamos palabra, y la parte interna es lo que llamamos pensamiento. Nadie puede, por medio del análisis, separar el pensamiento de la palabra. La idea que el lenguaje fue creado por los hombres, ciertos hombres sentados juntos y decidiendo sobre las palabras, ha probado ser incorrecta. Desde que el hombre existe, ha habido palabras y lenguaje. ¿Cuál es la conexión entre una idea y una palabra? Aunque vemos que siempre debe haber una palabra con un pensamiento, no necesariamente el mismo pensamiento requiere de la misma palabra. El pensamiento puede ser el mismo en 20 países diferentes, sin embargo, el lenguaje es distinto. Amor, prema en sánscrito, bhalobasha en bengali, love en inglés, pero pensamiento es el mismo. Y cuando fui en
junio a India antes de irse. Dorita estaba siguiendo yendo para arreglar las flores todavía en el ashrama, y en este momento naturalmente todos tenían un pensamiento que Swamiji, no sé, iban a venir otra vez, si no se van, se van permanentemente. Y Dorita mandó algo dulce para Swami Madhurananda y le pregunté a señora, mire, ¿usted quiere algo desde India? ¿Desde la India usted quiere algo? ¿Algo dulce? Porque nosotros tenemos muchos tipos de dulces. Sí, sí, quiero algo. Dígame qué quiere. Sí, yo quiero que usted tiene que volver. Entonces, pensamientos, inner feeling, decimos, ¿no? Sentimientos, sentidos internos, es mismo. Debemos tener una palabra para expresar cada pensamiento, pero estas palabras no necesariamente tienen el mismo sonido. Los sonidos varían en diferentes naciones. Nuestro comentador dice, aunque la relación entre pensamiento y palabra sea perfectamente natural, esto no significa una conexión rígida entre un sonido y una idea. El sonido varía, no obstante la relación entre los sonidos y las ideas es natural. El comentador dice que la palabra que manifiesta a Dios es Om. ¿Por qué pone énfasis en esta palabra? Hay cientos de palabras para Dios. Un pensamiento está conectado con miles de palabras. La idea Dios está conectado con símbolo y cada una es un símbolo de Dios. Muy bien, pero debe haber una generalización entre todas estas palabras. Algún substrato, alguna base común de todos estos símbolos. Y aquel que sea el símbolo común será el mejor y representará realmente a todos ellos. Al producir un sonido usamos la laringe y el paladar como caja de resonancia. ¿Hay algún sonido material del cual todos los otros sonidos deban ser manifestaciones, uno que sea el sonido más natural? Om, A, U, M. Es un sonido así. La base de todos los sonidos. La primera letra A es el sonido raíz. La clave pronunciada sin tocar ninguna parte de la lengua o el paladar. La M representa el último sonido en la serie, pronunciándose con los labios cerrados. Y la U rueda desde la misma raíz hasta el final de la caja de resonancia de la boca. De modo que Om representa el fenómeno completo de la producción del sonido. Como tal debe ser el símbolo natural, la matriz de todos los diversos sonidos. Denota todo el rango completo y la posibilidad de todas las palabras que pueden ser pronunciadas. Aparte de estas especulaciones, vemos que alrededor de esta palabra Om se centran todas las distintas ideas religiosas de India, todas las diversas ideas religiosas de los Vedas se han reunido alrededor de esta palabra Om. ¿Qué tiene que ver ella con América o Inglaterra o cualquier otro país? Simple.
simplemente esto, que la palabra ha sido conservada en cada estadio del crecimiento religioso en India y ha sido utilizada para significar todas las diversas ideas sobre Dios. Monistas, dualistas, monodualistas, separatistas y hasta ateos han tomado este Om. Om se ha vuelto el símbolo de la aspiración religiosa de la vasta mayoría de los seres humanos. Tomen, por ejemplo, la palabra inglesa God, Dios. Esta cubre solo una función limitada y, si van más allá de ella, tienen que agregar adjetivos para hacerla Dios personal, impersonal o absoluto. Lo mismo con las palabras que denotan a Dios en cualquier otro idioma. Su significado es muy pequeño. Esta palabra Om, no obstante, agrupa a su alrededor a todos los diversos significados. Como tal, debería ser aceptada por todos. Hay dos buenas canciones, oraciones, puedo decir. Como decimos, Mangala Charana. Mangala Charana significa antes de empezar cualquier texto, que se cumple sin ningún obstáculo, se podemos leer. Entonces, es una costumbre para cantar, orar antes de empezar cualquier texto. Tvaime Sarvam Om, 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 Atmani Me Tvam Om, Om, Om. Smaraya, Smaraya, Om, Om, Chittam Samaya, Samaya, Om. O Om, 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 Dios, mi ser está en ti y tú estás presente en mi ser interior. Por favor, dirígeme a que sea consciente de ti, que me guíe mi espíritu y que pueda tener paz mental. Hay otro. Smarani Soham Om, Om, Om. Shantam Chinmayom Mam Om. Tvatstam Kevalam Om Om Om. Smarani Shuddham Om Mam Om. Que pueda tener un recuerdo constante de ti y de mi ser purificado que habita solo en ti. Om Om Om. Y hay otro aforismo, dice tad japas tad artha bhavanam, el siguiente aforismo. Significa la repetición de este Om y meditar sobre su significado es el camino. ¿Por qué debe haber repetición? No hemos olvidado la teoría de los samskaras. Leemos en Karma Yoga que la suma total de las impresiones subsiste en la mente. Ellas se vuelven más y más latentes, pero permanecen ahí. Y tan pronto como reciben el estímulo adecuado, se manifiestan. La vibración molecular nunca cesa. Cuando este universo es destruido, todas las vibraciones muy grandes desaparecen. El sol, la luna, las estrellas y la tierra se disuelven, pero las vibraciones persisten en los átomos. Cada átomo desempeña la misma función que los grandes mundos. Entonces, incluso cuando las vibraciones del chitta se calman, sus vibraciones moleculares continúan y cuando reciben el impulso salen nuevamente.
Ahora podemos comprender qué significa repetición. Es el estímulo más grande que se les puede dar a los samskaras espirituales. 7 veces Ramakrishna, 5 veces Ramakrishna, es el significado. Un momento en la compañía de los santos construye la barca para cruzar este océano de la vida. Tal es el poder de la asociación. Por lo tanto, esta repetición de Om y pensar sobre su significado es mantener buena compañía en la propia mente. Estudien y luego mediten en lo que han estudiado. Así les llegará la luz y el ser se manifestará. Cuando repetimos el nombre de Ramakrishna, queremos que también podemos alcanzar algunas calidades de él. Es muy importante. Entonces pensamos sobre el significado del nombre que repetimos siempre. Supongamos nosotros enojamos con alguien y siempre queremos recordar a esta persona y decir, oh, qué mala persona, qué mala suerte. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Yo voy a tomar la calidad de esta mala persona. Entonces, no hay necesidad de recordar la persona y decir malos nombres y otras cosas, porque no hay sentido. Si recordamos a Dios, recordamos a Om, podemos calmar mi propia mente y también podemos hacer algo bueno para la sociedad. Pero uno debe pensar en Om y también en su significado. Eviten las malas compañías porque las cicatrices de viejas heridas están en ustedes. Y las malas compañías son justo lo necesario para reavivarlas. De la misma forma, se nos ha dicho que las buenas compañías pondrán de manifiesto las buenas impresiones que están en nosotros, pero que estaban latentes. No hay nada más santo en el mundo que mantener una buena compañía, porque así las buenas impresiones tenderán a salir a la superficie. Ahora, es una parte de la lectura. Podemos repetir Om para calmar nuestra mente. Swamiji dice otra forma también. Vamos a ver si tenemos tiempo. Swamiji ha enfatizado mucho sobre la educación. La educación es la manifestación de la perfección ya en el hombre. Y según él, para lograr la educación, para ser exitoso en la educación, la concentración es lo más importante. Él decía que la diferencia entre una persona común y un gran ser es la diferencia en la concentración de cada uno. La concentración de la mente es muy importante. Pueden tomar cualquier camino. Puede ser un estudiante, puede ser un abogada, puede ser un doctor, puede ser un monje, puede ser un trabajador. Para todos la concentración es fundamental. Porque con la mente concentrada podemos alcanzar el trabajo bien en poco tiempo. Swami Vivekananda decía, cuanto más tranquilos estemos y menos molestemos nuestros nervios,
más amaremos y mejor será nuestro trabajo. Cuanto más tranquilos estemos y menos molestemos nuestros nervios, más amaremos y mejor será nuestro trabajo. Nos encontramos con una historia en la vida de Swami Vivekananda. Un discípulo entró a la habitación de Swamiji y encontró grandes volúmenes de Enciclopedia Británica. Habiendo visto estos, él le dijo que no era posible para un ser humano leer todos esos volúmenes en una sola vida. Swamiji contestó que él leyó 9 volúmenes y en ese momento leía el décimo. Dijo que él podía preguntar cualquier cosa de estos volúmenes que él completó. El discípulo no lo dejó pasar. Él sacó los libros y empezó a preguntarle. Y Swamiji daba respuestas correctas, en muchos casos citando el lenguaje y las puntuaciones del libro. El discípulo se sorprendió. Era un milagro. No es posible para una persona común. Pero Swamiji dijo que con una vida pura, pensamientos puros, y práctica, uno puede lograr este tipo de concentración. No es imposible. Y una historia más o menos parecida en otro lugar, Meerut. El Swami Akhandananda, un discípulo de Sri Ramakrishna, otro discípulo, también estaba con Swami Vivekananda en este momento. El trabajo de Swami Akhandananda era ir a la biblioteca e intercambiar el libro por Swami Vivekananda. El bibliotecario se sorprendió. Le dijo directamente a Swami Akhandananda. Lubbock's works, también John Lubbock me parece, grandes volúmenes, cada día un libro estaba leyendo, y Swami Akhandananda, que no estaba leyendo el libro, que no es posible que una persona lea un volumen tan grande en un solo día. Swami Akhandananda respondió que no era para él, sino para su hermano discípulo, Swami Vivekananda. Pero aún así el bibliotecario no era una persona para creer. Dijo que quien quiera que no estuviera leyendo el libro solo se estaba mostrando. Akhandanandaji regresó y le dijo a Swamiji lo que el bibliotecario había expresado. Al enterarse de que Swamiji mismo fue al día siguiente a la biblioteca y le pidió al bibliotecario que le hiciera preguntas de los libros que se le entregaron. Y Swamiji otra vez daba respuestas correctamente desde los libros. Y todavía hay un foto, cuadrito en este lugar, recordando este incidente de Swamiji en la biblioteca de Meerut. Tenemos un cuadrito de Swami Vivekananda. Cuando Swamiji explicando este fenómeno, él dijo, primero cuando un niño comienza a leer, lee cada alfabeto, luego las palabras y luego las oraciones. Con la práctica y el entusiasmo se puede llegar a una etapa en la que se pueden leer párrafos y luego páginas. Swamiji dijo que había llegado a esa etapa
Y cualquier persona que lo busque puede hacerlo por concentración. Donde quiera que encontremos la excelencia, debe existir el secreto de la concentración. Sin lo cual es muy difícil de lograr. Tenemos a Swamiji, que es un gran matemático, un Mahan Maharaj, ustedes pueden buscar en Google. Él recibió muchos premios, ¿no? Rewards, ¿cómo se dice? Premios. De naciones internacionales también. Y un día otro Swami fue a su encuentro. Eran las 7 de la mañana. El Swamiji le dijo que iba a dormir ahora. Mahan Maharaj, el gran matemático, dijo que ahora iba a dormir. El monje que lo estaba visitando se sorprendió y le preguntó por qué iba a dormir tan tarde. Explicó que ayer había un estudiante de doctorado y estaban trabajando en un problema, sobre un problema. Cuando se hizo muy tarde, el estudiante se fue, pero siguió trabajando hasta que pudo resolver. Cuando el otro monje le preguntó por qué no dormía y continuó por la mañana, Mahan Maharaj respondió: ¿cómo puedo dormir? No puedo. Esto es la concentración. El siguiente ejemplo es el de un monje mayor que vive en uno de los centros, vivía en uno de los centros de la India. Aunque estaba retirado, todavía quería hacer servicio en el ashram. Todos los días solía quitar hojas y ramas no deseadas en el jardín. Un día hubo un gran partido en el suelo enfrente, porque este centro, el centro, tenemos un colegio, más de 1000 estudiantes, y hubo un gran partido, hubo muchos gritos, muchos goles, pero este Swamiji siguió haciendo su trabajo. El partido terminó, todos se fueron, pero él seguía trabajando lentamente. Como Swami Parashananda, siguiendo trabajar sin ustedes, con ustedes, con Arunanandaji Maharaj, con Madhurananda-ji, con Dhyananda-ji, con Samachitananda-ji. La continuidad es muy importante, ¿no? Hay un aforismo en Patanjali Yoga Sutras que dice: Satu dirghakala nairantarya satkara sevito drida bhumi. Dirghakala nairantarya. Es como la continuidad es muy importante, se afianza firmemente por largos y constantes esfuerzos con gran amor para lograr el fin. La restricción no llega en un solo día, sino por una práctica prolongada y continua. Swami Nirvedanandaji tenía, otro monje que un fundador de Belgaria Students Home, y tenía mucho interés en Segunda Guerra Mundial. Solía rodear una mapa y estudiar los movimientos de diferentes fuerzas aliadas. Alguien le preguntó a Maharaj: ¿qué está tan ocupado con estas cosas? ¿Puede meditar? Maharaj se sorprendió un poco con la pregunta. Se detuvo un momento y luego respondió que cuando estaba en la guerra mundial no pensaba por el Dios. Al mismo
un tiempo, cuando meditaba, no pensaba en la guerra mundial. Napoleón también tenía esta misma capacidad, Cuando tenía que trabajar con la correspondencia, solía abrir esa cámara. Tenía muchos compartimentos, ¿no? Y cuando necesita que pensar por París, otra cámara. El secreto de todo esto es entrenar la mente para hacer una cosa en particular con toda concentración. Hablar con amigos, jugar juegos en el celular, todos son importantes. Todos tienen un lugar en la vida. Y hacer cada actividad con la máxima concentración posible es el secreto. Se dice que con una mano te aferras a Dios y con la otra puedes hacer tu trabajo. Ejemplo de Sri Sharada Devi, la Santa Madre, tenemos, escuchamos que ella repetía el nombre de Dios más de 100.000 veces cada día. Pero tenemos menos de 80.000 segundos en un día. ¿Cómo fue posible? Era tan natural en ella. Así que todos lo ven, el Padre Swamiji les hace repetir el nombre de Sri Ramakrishna tantas veces. Sri Ramakrishna decía que una rupea antes 16 anas es igual como una rupea. Y entonces Sri Ramakrishna decía que entregue 15 partes de su mente a Dios. Y con una parte puede hacer mucho trabajo de la mejor calidad. Pero lo que nos sucede, ponemos 15 partes de nuestra mente en el trabajo y una parte con celular. Antes solían decir con el trabajo de una mano y con la otra mano aferrarse a Dios, pero ahora es diferente. Con un teléfono celular de una mano, un móvil, y con la otra mano Dios. Tres son las puertas de Trividham Naraka Svedam, Sri Krishna decía: Kama, Krodha, Lobha. Pero si él hubiera vivido ahora, entonces le habría dicho que hay seis formas de infierno. Porque tenemos ahora WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, todos como una puerta para, si no usamos con nuestro pensamiento. La meditación es una buena manera de practicar la concentración, pero cuando no podemos sentarnos en silencio durante 5 minutos, ¿cómo podemos meditar? Si pudiéramos tener todas las obras del día con atención, también podríamos haber meditado con una mente concentrada. Lo que sucede es que todo el día dejamos que nuestra mente haga lo que quiera. Levántate cuando nos guste, pasa algún tiempo en las redes sociales. Luego, después de todo el día entero de actividad, recuerdo que tengo una reunión mañana y necesito prepararme. ¿Lo hará la mente? Dirá que no. Fui feliz todo el día haciendo lo que me gusta y ahora, ¿por qué debo hacer esta cosa aburrida? Así que aquí está el secreto. Si entrenamos la mente a lo largo del día para ser nuestro esclavo, entonces hará lo que le indiquemos. Pero si lo dejamos por mal camino a lo largo del día, nos convertimos en esclavos de nuestra propia mente.
Muchas personas tienen la duda, podemos meditar con concentración, podemos estudiar con concentración, pero ¿por qué tenemos que limpiar con concentración? ¿Tenemos que hablar con amigos con concentración? Swamiji da la respuesta. Swami Vivekananda. Porque es la misma mente. Con la que meditamos, con la que charlamos, con la que jugamos. No es que mientras esté limpiando haré lo que me gusta y en lo que respecta a la meditación, pondré a la mente de Padre Swamiji y meditaré. No es así, no podemos intercambiar la mente. Un monje solía preguntarnos que supongamos la hoja, blade, ¿cómo se dice, no? Filo. Y para con la que se afeita, si usa la misma hoja para afilar su lápiz, ¿qué pasa? Perderemos la nitidez de la hoja y no podremos usarla para afeitarnos. De manera similar, la mente es una. Y si no la canalizamos, no la entrenamos, no la forcemos, a veces perderemos la hermosa facultad de esta mente que, cuando está bien entrenada, puede evolucionarnos. Y si un mono puede arruinarnos. ¿Alguna pregunta? Porque es un pueblo al venir. Conscientemente, consciously. No. Cada vez que perdemos la mente, no. Tenemos que vivir en este mundo. Y canalizar, entrenar la mente para ser más consciente. Señora, ¿a qué le estás sonriendo? No, no, les estaba escuchando. Yo estaba comentando el chico. Mindful. Poder traducirlo es más complejo, bastante complicado. O sea, sería ponerle toda la atención a una cosa, sería algo así como de manera cauta. Por ejemplo, la respiración. Por eso hay tantas técnicas como para poder ir al presente. Thich Nhat Hanh, tenemos un libro de Thich Nhat Hanh, Swami Bhuteshanandaji le gusta mucho este libro. Mindful, The Miracle of Mindfulness. Thich Nhat Hanh. Camino budista. Swamiji, ¿y por qué si uno usa la concentración para estudiar, por ejemplo, una carrera y funciona? Rindo, apruebo, leo, pero después mi mente olvida. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué lugar ocupa? Porque viene el olvido muchas veces después del recuerdo. Sí, Swami decía brahmacharya. Pensamientos puros, y también tenemos que practicar celibacy,
celibato. Algo de esto también es muy importante, pero abhyasa y vairagya, decimos más importante es abhyasa, vairagya. Abhyasa es práctica, necesitamos practicar, practicar todos los días. Y después vairagya, desapego. ¿Cuál es? Y después hay estas cosas de brahmacharya, estos, pero como nosotros en otro país tenemos que respetar la cultura acá también. Sí, pero lo más importante es que nosotros podemos vivir en este momento, es más aceptado para todos. Todos pueden más o menos aceptar este pensamiento. No hay nada que discutir en esto. Vivir en este momento, decir, oh, en la calle vi todos los días, que hay datos de OM, sin saber, no sé, pero ¿sabe algo? Sí, OM, por lo menos decir una vez. Muchas gracias. Gracias.